la parte social tiene este clase. ¿Quién sabe? Esto aquí, vidrio laminado. ¿Qué quiere decir? Temos uma coisa. A forma é que esse vidro necessita revirá. Esse vidro com berachá. Este não é porcelano. Este é vidro necessita berachá. E também metal necessita berachá. Entonces, este plato necesita tevilá. ¿Qué es más grave? ¿Tevilá o agalá? Tevilá. Agalá más fuerte. Tevilá que agalá. Tevilá es más fuerte de agalá. Agalá, si pasó 24 horas, es de rabaná. Tevilá, muchos de los sesionim dicen, es de oraita. Este plato necesita tevilá con berajá. Si está escrito como está aquí, necesita hacerlo con berajá. Necesita cuidado de no perder la berajá. En otro lado, si es laminado, que quiere decir que tiene metal, no puede persona usarlo de pescarme de leche, porque no es vidrio. Si da cuidado también de este, si hay parte metal absorbe. Si se absorbe, no puede usarlo con carne y leche. Necesita cuidado de no usarlo con carne y leche. Yo no terminamos la investigación, ¿qué quiere decir este? Si es vidrio es 100% y solamente escrito laminado, como uno quiere decir, o es de verdad vidrio y metal. Si es vidrio y metal, como está escrito, entonces necesita tener jumra de metal. Necesita agarrar con metal. Entonces, cuidado bien, que sea el cliché ni, necesita cuidado bien con este plato. Para el cliché, plástico. Y se rompe fácil. Con bien. Y se rompe fácil, acá. Puede ser que sea casi vidrio. Si es laminado, tiene que aguantar las caídas. Entonces, esa es una prueba para saber si es laminado. No, la última placa está justo, lo mejor posible. Es el metal. Esa es una prueba. Estamos en la mitad de la investigación. Una hoja vio de la que está escrito en la pantalla. Ahí está escrito vidrio. Vamos a ver, yo estoy en la mitad. Hay un jajam que va a investigar más famoso, que dijo que tiene mucho detalle sobre el tema. ¿Verdad, Hashem? Vamos a ver después otro. Ahora, una persona tiene en la casa una pantalla. Desde pantalla, él es rabino. Este rabino quiere drasha bonita para Shabbat. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer para drasha para Shabbat? Estudiar. ¡Ay! Excelente respuesta. Ahorita él quería drasha de Eretz Yisrael. ¿Y cómo conseguir drasha de Eretz Yisrael en Shabbat? Hay un amigo que está en Eretz Yisrael. De él, el Moshe Shabbat, escribir la de Rosá. Manda aquí, con email, en la pantalla en Shabbat, que tiene la de Rosá. Ahorita pregunta de él, si él puede estudiar la de Rosá y decirla en Shabbat Shishit, porque el Jajam que
que dice esta drasha es muy inteligente, la drasha es muy bonita, y tiene mucho, mucho, ahí se así, cosas, todas novedades. Sí, seguro de estar estudiado, también esta drasha está estudiado, pero más fácil, porque la vida está casi en el 90% está preparado. ¿Puede mandar aquí que haya el Shabbat aquí? ¿Qué? ¿A la fuga? ¿Quién abre? No, está abierto. No, pero si llega hay que abrir. Hay forma de... ¿Que abra solo? Este no hay problema. ¿Cómo necesito estudiar un poquito? Yo estoy atrasado. Sí, yo vio. Por eso pregunto. Yo como otra vez toca. Por fax. Entonces la halajá, esta persona tiene cosas buenas y cosas no buenas, la halajá puede. Y puede estudiar y todo. Pero si está buena, si está necesita hacer la jidú solo. No necesita estudiar de todos los otros. Él necesita hacer la jidú solo. Este es el problema de él. Pero la halajá puede usar. ¿Por qué? ¿Cuándo está prohibido que está escrito en Simán, Shini Utchet, si fue está prohibido? Cuando hicieron una persona prohibida. Ahí, el resultado prohibido. Dijeron bien, un yudí hizo para un coi. Si un coi hizo para yudí, está prohibido, tiene provecho. En este caso, no hay nadie que hizo cosa prohibida. ¿O qué puede mandar? Puede escribir, puede copiar, no hay ningún problema. Entonces la halajá puede estudiarlo en Shabbat y decirlo en la drasha. No hay marita ahí. Con este cuidado no toque. No toque nada. No hay marita ahí. No. Es que se va nueva que no puede, no está, no tiene problemas de marita.